Amigazazos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un video que les voy a enseñar a identificar el cable de switch o de ignición 1 o vulgarmente el que ocupa, el que se corta para que el carro ya no enciende, donde se ponen los cortacorrientes o se pone el relevador, relay o relé de la alarma. Entonces les voy a enseñar a identificarlo. Ahí es donde se instalan los cortacorrientes para que el carro ya no avance. Así que acompáñame y ahorita les enseño. Para eso vamos a utilizar una lámpara de prueba o un probador, no sé cómo le llaman. Yo le llamo lámpara de prueba. O se puede utilizar un tester, pero como para esta ocasión es más fácil con un probador. Un extremo, como siempre, lo pongo a tierra, lo voy a poner en este ganchito metálico y con el otro voy a probar. Siempre utilizo lo que es una agujita para no romper los cables. Así que procedamos. Vaya, vamos a utilizar ese cable, va aquí en el manojito que viene del llavín, o sea, donde va la llave, ¿verdad? Entonces aquí pongo pilotos, o sea, ignición, y comienzo a probar. Pruebo acá. Aquí lo puyo con esta agujita. La lámpara de prueba encendió. Y al quitar pilotos no se apagó. Significa que ese no es. Este es el que abastece de corriente el llavín. Volvemos a poner pilotos, o sea, ignición, ya un paso antes de arrancarlo y probamos otro. La realidad de las cosas es que ustedes tienen que ir probando. Este es corriente directa. Este rojo grueso es start, o sea, cuando yo le dé start, o sea, arrancar, va a encender. Yo porque ya me los puedo, pero les estoy explicando. En este carro que es Toyota es bien fácil. Ahí ya está puesto. Y le procedo a dar start. Y el foquito va a encender. ¿Vieron? El foquito encendió, o sea, es start. Para no alargar más el video, es este, miren. Este que es negro con una rayita blanca. Lo vamos a poner. Ah, cuesta un poquito meter la aguja, pero ¿vieron? Ahí encendió. Ahí está encendido la lámpara de prueba. Quito pilotos, o sea, la llave la muevo y quito, se apaga. Vuelvo a poner, se enciende. Esa ya la primer prueba, o sea, que ese podría ser. Otra prueba sería que al encenderlo no tiene que apagarse, tiene que tal vez disminuir la intensidad de la luz. No se apagó, incluso más fuerte se puso, significa que ese es. Vaya, para estar 100% seguros, como ese es el que vamos a cortar para instalar lo que es la alarma o el cortacorriente, siempre hay que partirlo. Voy a proceder a partirlo y el carro tendría que apagarse. No sé si lograron escuchar, pero el carro se apagó. Entonces significa que este es el cable que ustedes tienen que utilizar. La última prueba, pues yo se la demostré porque lo voy a ocupar, pero ustedes si no lo van a utilizar, pues no lo corten. Pero significa que ese es en realidad el que hace que el carro no encienda. Vamos a hacer la prueba. El de estar está puesto, así que démosle. El carro no arranca. O sea, ese es el cable de ignición o el cable de switch, el que hace que el carro, el que abastece de energía al sistema para que arranque, pero si lo cortamos el carro no va a arrancar y ahí es donde se pone el cortacorriente. Bueno amigos, hemos llegado al final del video, espero les sirva y logren identificar el cable. Si por casualidad se equivocan, porque hay uno que sí enciende, pero se apaga, no cumple estas pruebas, si se llegan a equivocar, pues vuélvanlo a unir y que quede bien apretado para que no tengan problemas. Nos vemos en el próximo video, no se les olvide suscribirse. Se despide de ustedes, Horse Caballito.